Hola mis niquitos y niquitas, ¿cómo están? Aquí Sayaka Hanai Gutaru con una nueva serie del canal de Donkey Kong Country, pero esta vez se va a tratar de una personaje a que todos adoran demasiado en la secuela de la franquicia. Así es, y es y nada menos que Dixie Kong Country. Así es, así que esta vez no se va a tratar de Donkey Kong, sino de Dixie Kong. Y si ven lo que yo guardé, bueno, fue como prueba cómo funcionaban los niveles y los bonus, pero tiene algunos bugs que a veces con Dixie, bueno, el juego queda ahí y luego hay que reiniciar, así que no recomiendo hacer los bonus hasta que lo puedan hacer con Diddy Kong. Así es, Diddy está en este juego también. Pero lo que sí les cuento es que la animación al terminar un nivel de Dixie está como tipo bugueado. Pero sí, como que le faltó terminar esa parte de esa parte. Pero bueno, o sea, se hizo lo que pudo nomás. Así que ya, vamos a empezar para que puedan ver cómo es Dixie en esta cosa de este juego. Porque sí, está Dixie Kong. Y sí, entonces ¡nos vamos! Ok, así que vamos a partir. Ah, pero lo importante es que... ¿qué? Oye, ¿qué onda? Recién me acabo de dar cuenta que puede llorar. Y eso que yo hacía los bonus, pero no me salía esta animación. Ya, pero no importa. Lo importante es que tengamos a nuestra amiga Dixie. Hasta puede volar en este juego, eso es lo más bonito. Podemos volar. ¡No! ¿Qué hice? Ya. Atentos, los bonus que son como para adivinar animales o de globos, ahí sí recomiendo a Diddy Kong. Para que sepan que si quieren hacer los bonus al 101%, lo tienen que hacer de esa manera. Pero si lo hacen con Dixie, a esos bonus, les va a tocar reiniciar el juego. Así que, bueno, ningún bonus es perfecto a hacerlo con Dixie. Todo lo contrario. Así que igual vamos a hacer los bonus por si acaso, para que se pueda ver y todo eso. Ya. Así que vamos a cambiar con Diddy Kong para que sea un poco más justo. Así es. Y eso. Ya. Pero esta vez los animales solamente, o sea, quiero decir que por esta vez vamos a tocar un animal de oro, pero ya en los siguientes no lo vamos a tocar. Ok, ya. Como dato. Ok, ya. Vamos a aprovechar de usar a nuestra amiga Dixie. Así que eso. Pero lo importante es que igual, para que puedan disfrutar de esta serie. Y sí. O sea que no hubo animación al terminar el nivel, o sea que le faltó agregar lo del el creador del hack, pero bueno. Así que bueno, vamos a seguir porque esto se viene con todo. Ok. Y lo curioso es que Dixie puede matar a los enemigos grandes, a pesar de que reemplaza el sprite de Donkey Kong. Así es. Entonces con ese reemplazo de sprite, pues Dixie Kong los mata a los grandes también. Y también a los armadillos. A comparación de Diddy Kong, que no los puede no los mata a la primera. Ah, cierto, cierto. Tiene que ser aquí. Ok. Entonces, lo importante es que tenemos que agarrar a todas las bananas. No sé si ya comieron bananita, gente. No sé si ya comieron. Bueno, yo sí comí banana porque las bananas son bien ricas y sabrosas, porque lo importante es que coman bananita todos los días. Sí, porque las bananas es buena para la salud, así que tienen que recordar que eso es muy bueno. Ok.
Ya. Así que vamos a utilizar a nuestra amiga Dixie. Ay, cuidado. Ya, uy, la anima. La manera en que como Dixie agarra la cuerda. Sí, es muy llamativo. Ya, ojo aquí. En este bonus, ahí recomiendo no usar a Dixie. No lo recomiendo, así que aquí tenemos que usar a nuestro amigo Diddy Kong. Ok. Ya. Así que vamos a... Perfecto. Así que para que tengamos en cuenta que así tiene que ser... para completar todos los bonus. Así que... Hay, esto, aquí en este juego sí es obligatorio usar a Diddy Kong para evitar que... Para evitar que pasen ciertos problemas de bugs y todo eso. Porque aquí sí es obligatorio, no se compara con el original. Ok, pasamos el nivel con Diddy Kong. Ah, cierto, tenemos que ver cómo es con Cranky, ¿verdad? Ni siquiera lo estamos haciendo. Y sí, ahí aparece Dixie Kong, ahí tal como se ve ahí el sprite, nada mal. Pero me da risa porque siento que Dixie tiene pocas animaciones. Sí, siento que las tiene pocas. Pero bueno, eso es lo de menos, lo de menos. Ya, así que vamos a proseguir con el juego. Así que disculpen, porque tenía que mostrar a Dixie Kong con los amigos de la jungla, como Cranky, Funky y Candy. Así es. Así que eso, pues. Ya, entonces vamos a... Ay, cierto, tenemos que hacer el bonus. Ok, ya, tenemos que... Y a mí me da más risa con esto, porque cuando carga el barril está como... Como si estuviera cargando algo invisible. Ya. O sea, a mí me da más risa así. Pero bueno. Ok, ya. Así que saltamos. Vamos a extrañar de cómo agarrar las bananas con Donkey, en serio. Porque aquí estamos con Dixie Kong Country, sí. O sea, esto sí que... no sé, me trabé. Ya, pero no importa. Ya. Así que... Uy, eso estuvo cerca. Cuidado. ¡Oh! La animación me gusta. A ver, de nuevo. A ver, espérate. Primero tengo que matar esto. ¡Oh! Está como... Como haciendo algo, en serio. ¡Ay, que se ve tierna! ¡Se ve tierna la Dixie, en serio! ¡Ay, qué tierni! ¡Oh, qué linda! ¡Qué linda la Dixie! Por eso te quiero, Dixie. Eres la mejor porque me representas. Eso. Así que nos vamos con el siguiente bonus. Igual tengo que recordar los bonus para no cometer el error, po. Claro, porque si no, ahí tendría que hacer un save state antes del bonus. Y recordar qué personaje usar en ese momento. Si tienen ese problema, usen save state por si la mosca para no tener ese error. Así que no es que sea tan obligatoriamente, pero si quieren hacer el bonus, recuerden que tiene que hacerlo con el personaje que corresponda. Entonces eso. Ah, bueno. Y pasamos el nivel con Dixie Kong, vamos. GG, ya lo tenemos con Dixie y ahora vamos con el nivel del agua. Ah, bueno. Ah, bueno, nivel de agua. Este nivel. Siento una frescura que no sé por qué. Porque se viene, así es. Ok. A ver, vamos a buscar bananitas. Que lo importante son las bananas. Oh, sí. Vamos. Bien.
Bueno, al fin y al cabo ya como que todo ya está controlado, manejado, de que no haya ningún bug en un nivel que no se trabe con el personaje. Así que ya estoy aprobando y no hay drama con eso, así que todo está tranquilo. Así que, para que sepan, obvio, para que sepan. Ya, así que vamos a agarrar las bananitas. Bananitas, bananitas y todas las bananitas. Así que eso. Uy, cuidado aquí. Barre el Donkey Kong. Uy, que me encanta la canción. Y a matar los tiburoncín. Tiburoncín. Los tiburones. Es que me encanta. Ay, no voy a olvidar cuando me dormí con el celular prendido con esta canción. Sentí algo. Pero sí. Ya. Me hubiera gustado que tuviera animación, pero a ver, por lo visto, siento que es como un parche actualizado del original, porque estuve viendo un video que aparece que tenía un diseño beta en los niveles de carro, donde aparece Diddy aparte de Dixie. Y yo digo que, claro, a lo mejor esta versión es como actualizada. Así que no es que no queramos jugar el otro, todo lo contrario, porque aquí se ve que tiene más animaciones. Pero ¿será cierto? Porque ahí en el mapa no se ve con una animación, po. Se ve como si fuera con una cara muy pegada. Ya, así que vamos con Funky Kong para ver cómo se ve. Nada mal, sí. Los ojitos. Ahí se ve Funky Kong. Oye, la apariencia de Funky Kong parece Donkey Kong. ¿Ustedes saben qué se parecen? Porque son primos. Sí, son primos. Y es la canción favorita del Good Play. Obvio que es la canción favorita del Good Play. Hay que gozar de esta canción. Ya, vámonos. Y ahora no es hora de bailar, es hora de jugar. Así que, perdóname Good Play, pero hay que seguir con el juego. Ok, ya. Ah, cierto, a ver. Punto aquí. Si quieren avanzar, aquí, en esta parte, ya no podrán usar a Diddy Kong, así que podrán usar a Dixie Kong para hablar. Y así se les hace más fácil. Uy, pero lo gracioso es que Dixie salta más que Diddy, ¿en serio? Porque si lo comparamos, Diddy salta de esa manera. Pero, o sea, ya. Y con Dixie salta más. No sé por qué el creador le aumentó el salto. O no sé si es por la referencia al Super Mario Bros. De los levels. No sé si será por eso. Uy, agarré un animal, ya no importa. Pero bueno. Uy, cuidado aquí. Y eso que me da más. Y eso que la animación de ponerse al suelo como muy curioso. Sí. Muy curioso. Ya. Vamos. Bien. Vamos. Eso. Y completamos el bonus. Ahí. Mira. Va. Pensé que iba a hacer lo de las bananas, pero no importa. Bueno, no se pudo. Ok. ¡No! ¿Qué hice? A ver. Puede que lo pueda hacer con este barril. Ok, ya. ¡Bien! Lo hice. Claro, porque... ¡Ay! ¿Verdad que dije que no tocaré ningún animal? ¡Ya no importa! ¡Ay! Bueno. Ya no lo hice de esa manera, ya. ¡Castíguenme nomás! ¡Castíguenme! Ok, ya.
¡Ah! ¡Te parece versión japonesa! ¡Ah, ya! Con razón tiene un salto así de grande. A lo mejor lo parché con la versión americana. Ahí está, po. Sí, po. Debe ser eso, po. A ver. Ahí. Bien, cuidado. Vamos. Ah, en serio. A ver. Ahí está, po. Y lo pasamos con Dixie, con Dixie, o sea, con Diddy Kong. Ahora sí nos vamos con la Candy. Vamos a guardar la partida. Oye, pero algo no cuadra aquí. Algo no cuadra. Porque Dixie se siente incómoda con eso. No, por favor. La Candy le está dando besitos a Diddy. Y la Dixie es como que ya se estuviera poniendo celosa. No, ya fuera. Vámonos a guardar la partida. Que lo importante es que hay que guardar la partida. Así que nos vamos con el primer jefe. Vámonos. Eso, vamos. Los saltos. Ay, pero ¿por qué tengo que ser tan rápido? Pucha. Ahí. Ahí. Ya. Ahí. Ya, listo, ya. Quería largar un poquito más, pero bueno. ¡Ay, me gusta la animación! ¡Oh, qué bonita la Dixie! ¡Qué bonita! Y completamos el primer mundo. ¡GG! Bueno, gente, muchas gracias por vernos. No se pierdan el siguiente capítulo de Dixie Kong Country de la Super Nintendo con nuestra amiga Dixie, y espero que les haya gustado. Así que no olviden regalarme un pulgar arriba para más contenido de hacks de Donkey Kong y muchos más. Así que muchas gracias y se me cuidan. Besitos ña para todos. Chao.